Por su parte, la Iglesia Católica anunció la tarde de este lunes que se retiró de la mediación para ponerle fin a la huelga que cumple hoy ya 23 días. La Conferencia Episcopal decidió no seguir más en el proceso al ver que ambas partes no se pusieron de acuerdo para iniciar el diálogo tras 8 sesiones. La Iglesia también informó que no va a custodiar el documento acordado la madrugada del sábado como lo pedía el gobierno. Este, por su parte, dará una semana de tiempo, es decir, hasta el próximo lunes, a los sindicatos para que firmen lo que se pactó. Sin embargo, ellos insisten en el retiro del plan fiscal, por lo que van a mantener esta huelga. E invitarles a que hay que seguir adelante, que el país no puede detenerse. El diálogo es el camino por el cual hay que conducirse. Seguimos convencidos plenamente de que todos muy dispuestos a buscar el bien común, deseosos de lo mejor para todos y de manera particular los más necesitados, los más pobres, y en esto debemos empeñar todo el tiempo que sea posible. Concedemos el plazo de una semana, es decir, hasta el otro lunes, y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social vamos a tener el documento firmado para todos aquellos sindicatos que deseen acercarse al Ministerio y suscribir este documento, a través del cual lograríamos avanzar a la siguiente fase, que es una mesa de diálogo. No sabríamos decirte si vamos a estar, solo sí que hay muchas personas todavía de algunas organizaciones sindicales, hasta del Bloque Unitario Sindical y Social, que están haciendo las consultas. Entonces yo me imagino que van a dejar abierta la posibilidad, por lo menos por un tiempo, mientras terminan de hacerse las consultas en los diferentes bloques. ¿Mientras eso la huelga continúa? Mientras eso la huelga continúa, específicamente ya hoy enfilamos nuestro trabajo hacia la Asamblea Legislativa, puesto que ahí están las mociones de reiteración.